Pero de inmediato nos vamos a las acciones que alguien estaba pronosticando aquí que serían más breves del minuto. ¿Es cierto esto, mi estimado Felipe Sánchez? Yo lo pienso que sí, porque el Bulldog Juárez es un peleador muy recio. Sin embargo, mira cómo le da dos, tres rodillazos. Esto es por un campeonato, Roberto Figueroa. El Tyson parecía que iba a ser dominado. Sin embargo, bueno, aquí lo está tomando y está aprovechando para darle con todo directamente al rostro. Hay que recordar que esto es valetudo. Oye, ¿hay cuerdas? ¿Se permite esto? Pregunto. No, en las cuerdas no se permiten. En las cuerdas no se permite. Ya se lo llevó el Bulldog hacia el centro del cuadrilátero. Esto también puede ser a rendición. Vamos a ver qué sucede. Por lo pronto aquí intenta levantarse el Tyson. Es muy complicado para él. Lo está asfixiando. Se rindió. Te digo, no duró menos de un minuto. Y de nuevo cuenta el Bulldog. Es el campeón reinante de esto que es la lucha. Vale todo. Exactamente, se acabó. Se acabó, llevábamos apenas 44 segundos de que diera inicio el primer asalto. Vamos a ver la manera, porque se lo llevó con un candado al cuello y de esa manera es como lo está rindiendo y sigue como el actual campeón. Rapidito, la ocasión pasada también el Bulldog cuando ganó ese título se acabó en apenas 30 y tantos segundos. En esta ocasión lo vuelve a hacer, ¿sí? El Bulldog. Tope con el borre. A ver si con el borre puede. Oye, es que es increíble el trabajo de piso que tiene el Bulldog. Rápidamente busca los takedowns y lo terminó con un shot o candado al cuello. Le empezó a faltar el aire y el Tyson mejor decidió rendirse. Así hay que recordar que el Bulldog está recién llegado de un seminario de casi 2 semanas de Royce Gracie o de Royce Gracie, el mejor dentro de esta especialidad, y aparte de un seminario ya graduado de Coroaldo el Zorro Marroquín. Usted trae una escuela impresionante. No, de instituto. Aparte, sí. No, increíble, la verdad, las acciones muy rápidas. La verdad, para hacer pesos completos, se puede pensar que va a ser una pelea más pausada, más lenta, con mayor oportunidad de tirar golpes, pero no. El Bulldog trae un estilo muy bien a lo que es de piso y rápidamente el takedown le dio efectividad. Y Víctor, cuando se pensaba que, bueno, pues el Tyson podía reaccionar porque le conectó 12 rodillazos impresionantes en la cara al Bulldog y que a final de cuentas, bueno, hicieron contacto, pero no fue suficiente como para vencer a este hombre. Ese fue el intento que parecía, ya lo tiene estudiado por supuesto también, que el Tyson quiso sorprenderlo con esos dos rodillazos, a ver si lo podía echar un poquito hacia atrás. Pero el Bulldog ya conoce de esto, lo que están mencionando ustedes, bastante. Y de inmediato se fue hacia las cuerdas, ahí lo tuvo. Cuando logra apresarlo perfectamente en la derribada, ya fue difícil que pudiera sacudirse el Tyson la oportunidad de volverse a poner de pie siquiera. Así es, y bueno, pues el Bulldog de nueva cuenta mostrando superioridad dentro de estas artes marciales mixtas. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más a las noches de Coliseo. Bulldog, acabas de hacer la primera defensa por el campeonato de los heavyweight de la UFC y saliste adelante en tu compromiso. ¿Cómo te sientes? Es correcto, me siento muy feliz. Muchas gracias a la gente, al público. Gracias a Waldo Marroquín, a mi padre, a mi madre, al profesor Sergio Palacios, al Oso, que me ayudaron siempre en mi pelea, siempre estuvieron en mi preparación. Y pues a seguir adelante y a seguirlo defendiendo. Primera vez que no salgo haciendo lo que siempre hago, siempre salgo ladrando, salgo con mi atuendo. Ahora no, ahora salí, quise hacer mi primer pelea de defensa respetuosamente. Salí victorioso también gracias a la UFE, a Elías Dawabe, que es el presidente que me dio oportunidad por este campeonato. Bueno, es el segundo duelo en el que ganas en el primer asalto en menos de 40 segundos. ¿Qué significa esto para ti? Es correcto, mis peleas siempre se han caracterizado por ese juego, que mis peleas a lo mucho que han durado es 1 minuto 40, a lo mucho todas se acaban, o me acaban o se acaban menos de ese round. Bueno, ¿qué sigue en la carrera del Bulldog? Vamos a prepararnos más fuerte, vamos a ver qué oportunidades nos dan, qué otras opciones, a ver qué empresas nos invitan. Ahorita estaba platicando con el presidente de Combate Extremo, vamos a ver qué se puede hacer más adelante, pero principalmente seguir entrenando para poder seguir siendo lo que soy ahora. ¿Algo que le quieres decir a la gente que viene a apoyarte? Que muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por la afición del MMA, que fue la que respetó este día, fue la que este día levantó la arena Coliseo, y para que vean qué es el MMA. Perfecto, gracias. Gracias.